Hola, ¿qué tal? Soy Luis Polo, quien te habla al micro, y como estarás escuchando, hoy suena una sintonía diferente. Toca podcast especial. Solo sonará la música de una banda que en un principio se iba a llamar Feedback. Se reunieron gracias al anuncio de su batería actual, Larry Mullen Jr., quien colgó un anuncio buscando integrantes para formar una banda. Corría el año 1976 y Dave Evans, Adams Clayton, Dick Evans y Paul Hewson se juntaron con Mullen tras ver su publicación. Empezarían con versiones de los Beatles y los Rolling Stones. Hasta 1978 no tendrían gran éxito. Ganaron un concurso y el fundador y principal accionista de Principal Management Limited, Paul McGuinness, les ofrecería un contrato de grabación. Así lanzaron su primer sencillo en 1980 para su álbum de debut Boy. Solo habían pasado 4 años desde que Larry Mullen fijó en el tablón de anuncios del Temple Mount School de Dublín el anuncio buscando músicos, como ya he mencionado antes, con el nombre de Feedback, para cambiarlo por el de Hype de 1977 y acabar llamándose como el avión espía Warp Head YouTube de manera provisional hasta encontrar otro más adecuado. Pero la fama y su proyección internacional acabó asentando el nombre de una banda irlandesa que todos conocemos hoy en día como YouTube. Han grabado 14 álbumes de estudio, vendiendo en todo el mundo más de 170 millones de discos. Tienen 22 premios Grammy y en 2005 pasaron a formar parte del Rock and Roll Hall of Fame. Para este podcast especial de la banda irlandesa, un recorrido que iniciaré en 1980 con su álbum de debut Boy con el sello Island, y finalizaré con el último LP editado en 2017, Songs of Experience. Rebautizados como YouTube, el grupo consiguió salir del anonimato con un primer LP publicado por el sello Island, con la producción de Steve Lillywhite, un valioso LP de debut de 1980 con el título de Boy, caracterizado por el post-punk de la época, y que contaría con un estupendo single que empieza a sonar, I Will Follow, donde se genera una atmósfera desde los acordes de guitarra de D.A., un intenso trabajo rítmico y la capacidad de amplificar las emociones en los textos interpretados por Bono, convirtiendo a la formación irlandesa en la banda revelación de comienzos de la década de los 80.
Steve Lillywhite fue como Brian Eno y Daniel Dengua, 7 años después, quienes ayudaron con sus producciones a conducirles hacia una identidad sonora que les hizo destacar entre la multitud, influenciada por el movimiento New Wave. El sonido de la banda era del tamaño de un estadio. Su insinuación hacia un cristianismo colectivo influye claramente las partituras y las escrituras del álbum. Marcaron el paso de la niñez a la edad adulta, y ahí su título, The Boy. Musicalmente carece de variedad, ya que la mayoría de las canciones se ajustan al patrón de 4x4, decorados con los arpegios y melodías en las guitarras de DA. Una cosa es segura, sabían crear grandes intros con unos riffs muy poderosos. Por supuesto, hicieron falta 2 álbumes más bajo la dirección de Lillywhite para que el mundo se diera cuenta de lo que ellos ya sabían. Un año después, en 1981, October. En él reflejan materias como la religión, el idealismo y la política, siguiendo con las pautas sonoras de su LP antecesor. Este también fue producido por Steve Lillywhite. El segundo esfuerzo de la banda fue un poco tambaleante. El sonido está ahí, e incluso es más completo que en el de su debut. Pero la banda pasaba por un déficit compositivo tras el robo del cuaderno de Bono en una habitación detrás del escenario. October muestra la interpretación mejorada de Bono en I Fall Down. Aún así, falta material nuevo sólido, siendo un disco suficientemente bueno como para mantener a la banda en pie. Álbum que, a pesar de sus obvias faltas, vale la pena escuchar, aunque solo sea por seguir la pista a la evolución de su sonido. The Age comienza a dar pequeños pasos, nuevos sonidos e instrumentaciones para seguir evolucionando, sin tanta unidad de eco para generar texturas, llegando a componer varios riffs. Yuchu se estira y una mayor producción les da un sonido más completo, donde las mejores canciones se ejecutan primero, un rasgo que les acecha en cada disco. Gloria, I Threw A Brick Through A Window y el que acaba de sonar, I Fall Down, son canciones emocionantes donde la banda está disparando a toda máquina.
dos años después, su primera gran obra, Work, el último trabajo con Steve Lillywhite, que recogería sobre sus surcos dos joyas recordadas y magistrales, New Year's Day, tema dedicado al líder polaco Lech Walesa, y este Sunday, Bloody Sunday, un disco clave en su trayectoria, donde fusionaban con exaltación espiritual sus preocupaciones sociales y políticas. Ya empezaban a tener prestigio en todo el mundo, incluido el difícil mercado norteamericano, provocando que sus actuaciones en directo fuesen acontecimientos allí donde la banda aparecía. Sunday Bloody Sunday fue compuesta por The Edge, convirtiéndose en una melodía imborrable en la carrera de la banda. U2 realizó una gira implacable en apoyo del álbum World. La iniciaron en diciembre de 1982, antes de lanzar el disco. Esa gira generó una película del concierto Live at Red Rocks y un EP Under the Blood Red Sky, aumentando así la exposición y el atractivo en vivo de la banda. Su tercer álbum obtuvo su título de la percepción que la banda tenía del mundo en ese momento, y así lo expresó su vocalista y líder Bono. Además de ser un esfuerzo concertado de la banda irlandesa, ya que sentían que los críticos habían tomado la música de sus dos primeros trabajos a la ligera. Siendo una banda irlandesa, War fue la única forma de abordar los problemas de Irlanda del Norte, y lo golpeó de frente con este álbum. Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás